Bé, bona tarda, benvinguts i benvingudes. Em eh, plau molt presentar a Diana Talarevich, l'autora la, del llibre, l'autora de l'última judia. Eh, us vull explicar una mica com, com ha estat el procés perquè ella arribés al centre de lectura i es deleités a, a la presentació. El llibre és una meravella, ja us ho dic, el llibre és una meravella, però ella és la que ha d'explicar el, el per què del llibre i tot. Eh, és doctora en dret per la Universitat de Barcelona, advocada de professió, especialista en dret de família i agent oficial de la propietat industrial. És la quarta edició de, de l última judia, per tant, ja estem davant d'una cosa que no succeeix massa vegades, de que un llibre surti, segona edició, tercera edició, quarta edició eh, la doctora Ana Bejarano, molt coneguda de l'art, si ens va dir he conegut a, a Diana Talaré, he vist un llibre meravellós, doncs vinga, cap a Reus. I, i de pas, ell i la seva filla doncs, eh, coneixeran avui el centre de lectura de Reus i la ciutat de Reus i segur que tindrà ocasió de tornar moltes més vegades. La veritat és que és un llibre, jo diria que està escrit amb el cor i que és una meravella. I, i bé, suposo que disfrutareu molt. Us esperem d'aquí un mes que tindrem una altra activitat cultural organitzada per l'Arts l'Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura. I Diana, a casa teva. Vinga. Gràcies. Buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento a ARCI, Asociación de Relaciones Culturales Cataluña e Israel, y a su presidente, Andreu Lascors, por haber propiciado la presentación de mi novela, La Última Judía, en esta prestigiosa sala. Agradecerle igualmente su disposición a presentar mi novela, constándome sus múltiples ocupaciones. En su discurso ante la Academia, al recibir el Premio Nobel de Literatura, Patrick Modiano dijo que un escritor se desenvuelve mejor escribiendo que hablando en público, tras lo cual leyó su discurso. Y sin que el ejemplo sirva de comparación, le tomaré la palabra y me apoyaré en estos folios. Permítanme que me presente ante ustedes. He nacido en Barcelona, donde cursé mis estudios en el Liceo Francés y posteriormente en las escuelas Virtelia. Estudié Derecho en la Universidad Central de Barcelona. Soy abogado y agente de la propiedad industrial, habiendo ejercido mi profesión de forma liberal durante más de 30 años. He publicado un libro de cuentos titulado Parejas, siendo La Última Judía mi primera novela publicada. Estoy casada, tengo tres hijos y nueve nietos. Quizás alguno de ustedes se pregunte qué motivó a escribir esta novela. El detonante que me llevó a escribir esta novela fue la muerte de mi madre. Mi madre era judía y tenía la tristeza de que sus descendientes no siguieran las tradiciones judías por las circunstancias que relato en la novela. Su deseo era que no ignoraran sus orígenes, los avatares que sufrió la familia, así como que tuvieran conocimiento de las principales fiestas y ritos de la religión judía. Esto me impulsó a escribir este libro, como un legado de mi madre a sus descendientes, en el que la protagonista narra en primera persona la historia familiar los exilios y las vicisitudes a los que se vieron abocados hasta llegar a Barcelona, donde lograron plantar sus raíces. La comunidad israelita acogió a mi familia materna a su llegada a Barcelona en 1939, recién acabada la guerra civil, procedentes de Milán, mientras que mi familia paterna ya se encontraba en Barcelona, desde 1928, todos oriundos de Estambul. Esta comunidad les le recibió ofreciéndoles su apoyo y gracias a ella pudieron reconstruir sus vidas, acogidos por nuevas amistades con las que pudieron compartir su sentido de pertenencia y facilitándoles su integración. Quizás alguien quiera saber por qué escribo. Desde siempre he mantenido un idilio con la literatura que ha perdurado hasta hoy. El amor a los libros me ha proporcionado la posibilidad de conocer mejor la condición humana y en consecuencia ha contribuido a enriquecer mi vida. De la lectura es fácil pasar a la escritura. Y eso hice cuando me retiré del ejercicio de mi profesión. Como todos sabéis, escribir es una actividad solitaria que requiere cierta concentración y silencio para adentrarse en un mundo propio apartado de la realidad. Virginia Woolf, refiriéndose a esta necesidad, decía que era preciso tener una habitación propia. No ha sido fácil compaginar la escritura con las exigencias cotidianas. A veces me revelaba por no disponer de mi tiempo, para dedicarme plenamente a ello, pero me consolaba recordar que Clarice Inspector, la escritora judía brasileña que escribía en el salón de su casa, lo hacía rodeada de todos sus hijos. Si ella pudo, me decía, yo podré. Para lograrlo ha sido necesario que se apoderara una gran pasión y también la obsesión que se apodera de a todo aquel que escribe cuando la novela se adueña de uno y descubre que, hace cualquier, que mientras hace cualquier cosa la cabeza sigue dando vueltas para resolver enigmas o conflictos hasta lograr que la trama se construya. Esta novela se ha podido articular gracias a que mi madre era una persona dialogante a la que se unía su modo de ser abierto y comunicativo. Ella nos contó a hijos y nietos la vida de su familia, pero muchas de las cosas que contaba caían en saco roto. Hasta que una de mis hijas, al ver que era una historia tan interesante y tan rica, le animó a escribir unas notas en las que aparecían todos los familiares que se citan en la novela. Este documento me fue muy útil a la hora de remontarme a mis antepasados, de manera que para escribir la novela me apoyé, por una parte, en los diálogos sostenidos con mi madre, así como en las notas que dejó escritas, y por otra, me apoyé en mi propia memoria sin perjuicio de otorgarme licencia para completar las lagunas que surgían a lo largo de la escritura con mi propia imaginación. Algunos de ustedes pueden preguntarse si mi memoria me ha sido fiel, a lo que tengo que responder que no solo la memoria tiene sus límites, sino que el tiempo desfigura la realidad. Y recordamos cosas que nuestro inconsciente transforma, Imagina o sueña. De manera que en ocasiones la memoria borra sucesos dolorosos difíciles de superar, como una autodefensa innata del ser humano potenciando los recuerdos agradables. Y ahora, entrando propiamente en la novela, les expondré brevemente su argumento. La Última Judía narra la historia de una familia sefardí y su peregrinaje desde Bulgaria, donde arranca la novela, pasando por Estambul y Milán, hasta llegar a España, donde se instalará definitivamente en Barcelona, una ciudad devastada como toda España por la guerra civil recientemente concluida. La vida de la protagonista Lilian se verá marcada por este cambio de hogares, que le supondrá dejar atrás amores y amigos ilusiones juveniles y proyectos. Pero en Barcelona conocerá a Frank, el hombre con el que compartirá su vida y que sacudirá sus más íntimas convicciones y al que seguirá venciendo todos los obstáculos. Son los años de expansión del nazismo y temiendo que su condición de judíos ponga en peligro su vida, se convertirán al catolicismo. Este hecho marcará la vida de Lilian, que luchará por mantener vivas sus costumbres y tradiciones hebreas. El miedo a que España entre en la Segunda Guerra Mundial le hará temer correr la misma suerte de tantos otros judíos deportados y aniquilados, como así fue para algunos miembros de su familia. Sufrirá las restricciones y carestía que imperó en la época de la dictadura franquista de la posguerra, todo ello unido a la incertidumbre de que España pudiera entrar en la contienda. En este ambiente, ¿qué duda cabe que tuvo que vivir ocultando su condición de judía? No eran buenos tiempos para manifestar tal condición. A los judíos, se les miraba con recelo y alejamiento por parte de la sociedad. Esa mirada arranca con la expulsión de los judíos de España en 1492, cuando fueron expulsados por los reyes católicos de la península ibérica, después de haber contribuido a su prosperidad durante más de 16 siglos. La comunidad judía española fue la más grande, la mejor organizada y la más avanzada culturalmente bajo el dominio del Islam. Así como todo el mundo sabe que los judíos sefardíes fueron expulsados de España por los reyes católicos, no todo el mundo sabe lo terrible que fue para aquellos hombres y mujeres, ancianos y niños salir de España de forma tan precipitada para lo que solo se les concedió tres meses, teniendo que abandonar sus casas, sus bienes, sus ciudades y su país. Pocos saben que fue el cardenal Torquemada quien convenció a la reina católica, doblegándole su voluntad, para que publicase el edicto de expulsión. Este edicto y la Santa Inquisición fueron la causa para que muchos judíos tuvieran que salir de España y evitar así la tortura, la hoguera o la horca, por no convertirse al cristianismo. Solo algunos están al corriente que los que salieron de España conservaron el idioma durante cinco siglos, el castellano antiguo o ladino, que hoy aún pervive en toda su pureza, como una reliquia entrañable y bellísima. Muchos tampoco saben que para los sefardíes el lugar de nacimiento era un accidente y aunque adoptaban muchas de las costumbres de los países en los que vivían, su origen, sus raíces, sus tradiciones y su lengua procedían de España. Esta época negra de la historia se ha ido reparando con el transcurso de los siglos. Primero, con el decreto promulgado por José Antonio Primo de Rivera en 1924, que otorgó la ciudadanía española a los antiguos españoles o descendientes de estos y, en general, a individuos pertenecientes a familias de origen español. En segundo lugar, Gracias al Concilio Vaticano II y a los textos del Papa Juan Pablo II, por lo que se ha iniciado una actitud de acercamiento, comprensión y respeto hacia la religión judía. Tercero, por el emocionante encuentro entre el Rey Emérito Don Juan Carlos y los sefardíes españoles en la Sinagoga de Madrid en 1992. Primer acercamiento de reencuentro entre España y los sefardíes. Y cuarto, gracias a la reciente ley de nacionalidad española promulgada en 2015 que permite a los sefardíes acogerse a la nacionalidad española, manteniendo la suya propia y a la que miles de personas se acogieron, y que constituye una norma que en palabras de algunos ministros del Gobierno supone para los judíos sefardíes, ante tantos desatinos y agravios, la reparación de una injusticia y una deuda histórica. Y, en último lugar, el reconocimiento por parte de la Real Academia Española del Ladino, también en el 2015. De esta forma, dicha academia ha querido premiar a la comunidad judía que conservó con Mimo las peculiaridades del castellano antiguo, conservando la lengua como un don precioso dando lugar al judeo español. Así, con el tiempo, se ha ido reconociendo la influencia que tuvo la cultura judía en el desarrollo de España. No obstante, es verdad que contra los judíos hay aún prejuicios, dimanantes de una profunda huella cultural, y de la ignorancia de la mentalidad popular que arranca desde el siglo XV. Pero no puede decirse que España sea antisemita. No lo es desde el momento que ha incluido en la Lonce el estudio del Holocausto, ni puede serlo cuando se ha reformado los artículos 510 y 607 del Código Penal ampliándose la protección de los delitos de incitación al odio y al antisemitismo, ni cuando el Código Penal recoge la negación del genocidio como un posible delito, ni puede ser antisemita cuando existe la ley de reciente creación que hemos comentado anteriormente para que los sefardíes puedan recuperar la nacionalidad española. El proceso de escritura de la última judía ha requerido un repaso por la historia de los dos últimos siglos, de manera a enlazar los personajes con el contexto histórico que marcó sus vidas. De unos países tuvieron que marcharse, de otros integrarse en una nueva sociedad con sus temores y sus dudas. Mi, mi familia vivía en Estambul y Turquía pertenecía al Imperio Otomano. Este culminó su desmembramiento después de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, que fue muy duro para algunos países vencidos, en particular para Alemania. Esto dio lugar, en el tiempo, a la aparición del nacionalsocialismo y la llegada de Hitler al poder. Asimismo, el descontento de todos los países como consecuencia del Tratado de Versalles, generó un caos que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Este tratado significó la desaparición de todos los imperios, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. El imperio otomano, que es el que mayormente se refleja en la novela, se sumió en el desorden cuando sus arcas quedaron vacías. Ante las agitaciones nacionalistas y terroristas cundió el pánico. Mi familia vivió entonces momentos de angustia y de inseguridad. Cuando mi madre cumplió tres años, Ataturk subió al poder y estableció la República Turca aboliendo el sultanato, con lo que desapareció el Imperio Otomano. Ataturk expulsó a los sultanes. Las mujeres tuvieron que quitarse sus velos y descubrirse la cara. Cambió la gracia árabe por el alfabeto latino. Alentó la emancipación de las mujeres. Purificó el idioma reemplazando términos árabes y persas por palabras turcas. Y prohibió el cez, típico sombrero otomano. Estambul, que había sido una ciudad cosmopolita, en cuyas calles se mezclaba el turco con el griego, el armenio y ladino, se convirtió en una ciudad turca. Ante esta situación, franceses e ingleses abandonaron la capital. Los nuevos gobernantes nunca simpatizaron con las minorías nacionales de la ciudad y le hicieron la vida difícil. Los judíos sefardís dejaron de sentirse cómodos. En particular, como consecuencia de la supresión en 1923 del régimen especial por el que se protegía a cristianos y judíos en Turquía. El ambiente resultaba asfixiante y muchos se marcharon. Mi mat familia materna, que vivía en Estambul, se disgregó. Unos partieron a Italia instalándose en Milán, otros se fueron a Francia quedándose en París. La novela hace mención a la preguerra mundial con el fascismo en la Italia de Mussolini, donde se había instalado mi familia. A partir de 1938 se veía cómo día a día empeoraba en Italia la situación para los judíos. La incipiente amistad entre Hitler y Mussolini hacía que los judíos fueran personas no gratas se respiraba aires de conflagración mundial. Ante la inquietante situación, la familia decidió trasladarse a España. Algunos conocidos de mi abuelo, procedentes de Estambul, se habían establecido en Barcelona antes de que estallara la guerra civil y los animaban a seguir su ejemplo. Pero en 1938, España estaba en plena contienda y había que esperar a que la guerra terminara. El general Franco acogería a los sefardíes que quisieran regresar a su nación de origen, amparándose en el decreto ley impulsado por Primo de Rivera, que permitía a los sefardíes inscribirse como españoles en los consulados o embajadas de España. Gracias a este decreto, Muchos judíos pudieron salvar la vida. Así fue para mi familia, que terminada la guerra se desplazó a España. Pero aunque siempre escuché en el seno de mi familia que pudieron regresar a España gracias a Franco, la realidad es que muchos no lo consiguieron. En la actualidad, la realidad es que, que eh, los últimos estudios coinciden en la especial simpatía que Franco tenía por Hitler, que en definitiva le había ayudado a ganar la guerra, y parece evidente la colaboración de Franco con el nazismo. En la novela se relata cómo mi familia llegó a Barcelona en el mes de junio de 1939, dos meses después de acabada la guerra civil y justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial en el mes de septiembre no tuvieron la misma suerte parte de la familia que se instaló en París mi abuela perdió a su único hermano varón al que deportaron sin volver a saber nada de él hasta que su nombre apareció en las listas de Auschwitz también deportaron a su sobrina al, de, al campo de concentración de Mauthausen en Austria ella sobrevivió a los horrores de la guerra, pero quedó marcada para siempre. La novela en su transitar por la historia recoge también la Barcelona posterior a la guerra civil, cuando España estaba llena de nazis. La población estaba abatida, cansada de los horrores de la guerra, ávida de paz y temorosa de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Los judíos vivían en la clandestinidad y se reunían en la comunidad donde se celebraban los actos religiosos y las fiestas, siguiendo las tradiciones. Fueron muchos los judíos que se convirtieron al catolicismo en los albores de la Segunda Guerra Mundial, víctimas del miedo. La historia se repetía, como en época de los Reyes Católicos, cuando los judíos que no quisieron partir de España, tuvieron que convertirse al cristianismo. Ahora el fantasma del miedo era lo que les abocaba a la conversión, con la falsa esperanza de que si España entraba en la Segunda Guerra Mundial, ésta les salvaría. La novela es también una historia que narra el proceso de adaptación e integración de unas personas en situación de exilio. Hasta alcanzar la plena asimilación en el país de acogida, a lo que contribuyó el apoyo y la ayuda espiritual que prestó a mi familia la comunidad, sin la cual su integración en una nueva sociedad hubiera sido mucho más difícil. La última judía es también el relato íntimo de una madre, de una mujer unas veces desgarrador y otros llenos de sabiduría, a una hija a la que le confiesa momentos de plenitud, avatares y tristezas. Sus hijos, nietos y bisnietos se han criado como católicos y ella sabe que será la última judía de la familia, en el sentido de que después de ella ya no se seguirán las costumbres y las tradiciones. Cuando muera su historia será su legado, la memoria de sus orígenes, que dejará en herencia a su hija para que la custodia y la transmita a sus descendientes. De ahí que la protagonista se llamara a sí misma la Última Judía, y eso es lo que ha dado título a la novela. Esta novela es para que la descubramos a ella, para que nunca más esté escondida para que se sepan sus temores y sus miedos, sus luces, sus sombras y sus sueños. Ha sido necesario no caer en la tentación de convertir la novela en un libro de historia. Las pinceladas históricas de la novela solo pretenden que el lector pueda seguir la trama a lo largo del final del siglo XIX, del XX e inicios del XXI. La Última Judía es una novela de autoficción basada en una historia real con un fondo de verdad y una parte producto de la imaginación. De manera que el género al que pertenece es el de la novela. Empieza siendo un discurso confesional, pero a medida que la escritura te lleva, deja de serlo aunque siga aparentándolo. En esto consiste el pacto autobiográfico que se establece entre el autor y el lector del que habla Philippe Lejeune. La aceptación por parte del lector de que el autor le cuenta la verdad. No existe una frontera precisa entre lo que fue y la memoria. Como decía Virginia Woolf, nada ocurre hasta que lo escribes. El centro de la novela lo constituye el legado que treja tras de sí la protagonista, sus confesiones, sus raíces, las costumbres judeo-españolas, la gastronomía, las tradiciones que siguieron sus abuelos y aquellos que quedaron por el camino víctimas del Holocausto, con el deseo de que no fueran olvidadas por sus descendientes y fueran transmitidas de generación en generación. Escribir esta novela ha supuesto para mí cobrar conciencia de mi propia identidad, nunca ignorada, pero renovada gracias a la escritura. Cumplir con el legado que me dejó mi madre, para que sus descendientes conocieran el origen de sus raíces, y alcanzar con este libro la culminación del homenaje que al escribir la novela quise hacerla a mi madre, en un acto de amor que la salvara del olvido. Hay infinidad de puntos que podríamos tratar que tienen conexión con el fondo de la novela, como sería el exilio de los judíos del centro de Europa hacia España, como puente hacia Estados Unidos, Grecia o Canadá, y el reconocimiento que se debería hacer a determinadas personas que con su esfuerzo, sacrificio, solidaridad y riesgo de su propia vida, ayudaron a miles de judíos a escapar del horror. Así como el comportamiento, también con riesgo de sus propias vidas, de algunos diplomáticos europeos que salvaron a muchos judíos, otorgándoles salvaconductos en contra de las órdenes del gobierno central. Pero de todos estos puntos, ya han, ya han hablado otros compañeros míos en libros de historia, de manera que termino con la cinta de Stendhal que elegí para mi novela. No puedo aportar la realidad de los hechos, solo puedo ofrecer la sombra. De nuevo, muchas gracias por su asistencia. Aplausos.